Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde, y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes. Bueno, aquí de nuevo tu hermano Pedro. Bueno, hoy quiero hablarte de un tema que me han pedido mucho que explique, y es con respecto al espíritu y al alma. Y el traje que nos ha dado el Señor, que es el cuerpo, por el cual puedes tú respirar oxígeno, ¿verdad? Por el cual los rayos del sol no llegan a tus huesos y te queman. Bueno, quiero que antes que te explique, que te suscribas al canal, que aprietes la campanita para que sepas cuándo estoy sacando un nuevo video. Ahora mismo vuelvo a explicarte. Bueno, como les estaba explicando, el cuerpo, todos lo conocemos, es lo que está afuera. El espíritu y el alma es esa parte inmaterial que no se ve, pero el espíritu y el alma no es lo mismo. Para eso tenemos que remitirnos un poco a Génesis. Génesis 2:7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo, y esto es el cuerpo. Aquí podemos ver que somos tripartitos, así como lo es la Trinidad. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre ser viviente. En ese momento pudimos ver que el Señor, cuando forma al hombre, dice como barro, ¿verdad? Dice que le sopla a Adán aliento de vida, en el cual ese aliento de vida todavía no era el alma, el cual después, un poco más adelante, Génesis dice que fue alma viviente, porque ya esa alma correspondía de sentimientos, ¿verdad? Esta le dolía los problemas que tenía, le dolía las situaciones que enfrentaba, ¿verdad? Y todo esto después lo podemos ver con el pecado, como el Señor, cuando entra el pecado al mundo, le dice que con el sudor de su frente trabajaría y la mujer iba a tener dolores de parto. Pero antes que esto, Adán era un alma perfecta. Podemos verlo también en Ezequiel 36:27, donde dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y le haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aunque Ezequiel no quiere decir que el espíritu de Dios no es el mismo espíritu del Ruach, no es el mismo Ruach Kodesh, el cual es el Espíritu Santo de Dios, podemos entender de que este espíritu, ¿verdad?, es un motor en el cual te dice, como dice la palabra del Señor, que el espíritu del Señor nos diría las cosas que él, o nos acordaría las cosas que él ya había dicho. Pues podemos ver que influye en la conciencia, ¿verdad? Y que el espíritu de nosotros recibe, porque el Espíritu Santo dice que da testimonio de quién son sus hijos. Pues el espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, por lo tanto ese espíritu es el que mueve, el que recepta, ¿verdad?, todo lo que el Señor nos ha dicho. Pero no podemos confundir esa parte del alma, porque el alma es la que tiene los sentimientos, es lo que le llamamos, o que lo que los griegos en algún tiempo le llamaron el corazón, igual que en la palabra del Señor. Por eso dice que le dolía el corazón, pero no se estaba refiriendo a este corazón de carne, sino a cualquier obra que le pudieran haber hecho, ¿verdad? Una mala obra que valga la redundancia. Pues entonces esta obra se reflejó en un sentimiento, le dio tristeza, como lo vamos a ver ahora. Pero no lo podemos confundir con el espíritu, porque el espíritu es ese motor que le da fuerza al cuerpo. Por ejemplo, si podemos ver cuando yace un cadáver y miramos ese cadáver que está ahí, aunque parezca grotesco el ejemplo que le voy a poner, solamente es un pedazo de carne donde ya ahí no hay nada. Por eso Santiago 2:26 nos dice: porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Solo vemos algo que ya no siente ni padece, porque el espíritu ya salió de él, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es el alma? El alma fue lo que mucho después los griegos, ¿verdad?
ellos denotaron y lo definieron como el pneuma, que es el nepesh también. Esto lo podemos ver en Mateo 26, 38. Jesús dice en la palabra del Señor: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Así como nosotros, también nuestro Señor Jesús tenía un cuerpo, ¿verdad? Humano, tan igual como el de nosotros. La diferencia es que la palabra dice que este nunca pecó, y en eso se diferencia a nosotros. Pero Jesús tenía un cuerpo, ¿verdad? Por eso dice que le dolían los problemas que tenía, se entristecía, ¿verdad? Si se pinchaba con el pétalo de una rosa, también sangraba. Lo podemos ver en la cruz como nuestro Señor Jesús, cuando fue crucificado, pues su sangre fue vertida en el madero y así redimió nuestros pecados, como también cuando le traspasaron la lanza en su costilla, pues también se le abrió un hueco, pues después que se le muestra a los discípulos y Tomás mete el dedo en su llaga, ¿verdad? Se da cuenta que es un cuerpo como el de nosotros. Pues también Jesús tenía un cuerpo, un alma y un espíritu, así como nosotros que somos tripartitos. Por eso somos hechos imagen y semejanza de nuestro Dios. Por eso podemos ver que nuestro Señor, cuando antes de morir y resucitar, que por eso tenemos victoria en esa muerte que tuvo, pero más en la resurrección, porque se levantó de los muertos, podemos ver que le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él tenía un espíritu en el cual no era el logo que se encarnó. Y por eso también vemos que, obviamente, aparte de tener su cuerpo, también decía que su alma se entristecía. Pues, ¿dónde podemos corroborar esto también? Esto está en Isaías 61:10, donde dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios. Pues vean que ahí hay sentimientos, ¿verdad? También lo vemos en Salmos 86:4-5, donde dice: alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. Por eso la palabra del Señor dice: mi alaba, alaba al Señor, alma mía, que es la que puede referirse. Y por eso también sabemos que el alma es la que va a ser juzgada, porque es la que siente, es la que resucita para vida eterna o para la condenación de las almas. Y por eso es que hay una gran guerra, ¿verdad? Cada vez que hay un gran problema cuando, por ejemplo, una persona está evangelizando y esa persona acepta al Señor y hay fiesta en el cielo. Por eso, porque la guerra es por las almas, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades del mal y los demonios, porque las almas son los que importan y eso es lo que se va a juzgar. El Señor dice: no tenga miedo el que mata el cuerpo, sino el que puede llevarse el alma al infierno. Por eso también vemos Levítico 16, 29, donde habla de la humillación, y esto será para ustedes en un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, dice la palabra del Señor, a los 10 días del mes humillarán su alma. Por eso tiene tanto peso cuando adoramos al Señor, cuando nos humillamos delante de su presencia, nuestra alma eleva nuestra adoración. Eso es lo que no puede hacer el espíritu, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 12:7, ¿verdad? Dice así: que el espíritu, ¿verdad? Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios quien lo dio. Por eso aquí vemos una separación, la misma separación que vimos cuando Jesús muere. El espíritu va a quien lo dio, que es el aliento de vida, que el mismo que el Señor le dio a Adán, y el alma va a un juicio, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor dice, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio, en el cual lo que se va a juzgar ahí son las obras, ¿verdad?, que tú has hecho, en el caso de los creyentes, en el caso de aquellos que van a, evidentemente, a obtener las coronas de vida, la incorruptible, pero en el caso de los no creyentes, bueno, su juicio va a ser para perdición y serán llamadas a contar todas las cosas
¿qué hicieron? ¿Y cuántas veces el Señor los llamó y no lo aceptaron? Lucas 16, 22, 23 dice: describe a un hombre rico siendo atormentado inmediatamente después de la muerte. Pues si tomamos el mismo concepto, podemos ver que cuando el espíritu, y por eso redondeo, ese espíritu que va a Dios, que fue el del rico y Lázaro, y el otro fue atormentar. O sea, fue a ser atormentado. Y ese fue el caso del rico. Y Lázaro fue a la vida eterna, ¿verdad? Después que el Señor viene y que por fe estos que estaban en la antigüedad recibieron a Dios, bueno, fueron a, después que el Señor va y predica en el Hades, ¿verdad? Pues ahí los levantó y se los llevó después de haberle predicado y por fe estos haber aceptado. Bueno, Tesalonicenses 5:23 dice: y que el Dios de paz os santifique en todo para que vuestro espíritu, tu alma y su cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la vida de nuestro Señor, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos podido comprender con muchas citas bíblicas, ¿verdad?, de que nuestro cuerpo es tripartito, en el cual tiene nuestra carne el traje que Dios nos dio, tiene el espíritu que es el motor de vida, ¿verdad?, y tiene el alma que es la que se encarga de decidir a dónde vamos después que el Señor nos haya o que alguien nos haya predicado y que el Espíritu Santo haya venido y convencido de justicia y de maldad. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, espero le haya gustado. Los veo en otro video. Bendiciones.